Rubilio Castillo, delantero de Motagua. Hoy, hoy Rubilio llegas a tu gol, sí con Motagua. Hoy, hoy, vuelves a, a marcar en la Liga Nacional. Me imagino que es especial para vos. Sí, no, muy muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad, eh, pues de la manera que, que se dio, que, que ayudó para que el equipo pudiera conseguir los tres puntos, fue importante, muy contento, este, disfrutar ¿no? esta noche. Creo que fue especial para mí, para todos, porque logramos el objetivo que eran primero los tres puntos y pues para mí es especial. 100 goles como Taua, pero el primero lo hiciste con el Vida y el 100 como Taua se lo haces al Vida. vi que te diste disculpas ahí porque. Sí, claro, claro. Este, yo siempre le, lo he dicho, este, le debo mucho respeto, mucho este, al Vida. Creo que me tocó marcarles. Eh, bueno, con ellos hice el primero y a él, a él le anoto el 100, pero siempre con respeto, ¿no? obviamente estoy muy contento, pero bueno, tengo, es parte de mi trabajo. Creo que. El eh, Vida vino a hacer su, su trabajo también, no, no jugó mal durante todo, eh, muchos obstáculos se nos, se nos pusieron y, y bueno, este, creo que estos tres puntos se nos, se nos, se nos viene bien para, lo, para los objetivos que nos hemos trazado. Bueno, Rubilio, eh, para muchos Rubilio no está al 100. ¿Qué le puede decir Rubilio a esa gente que le ha mencionado en varias ocasiones que no está al 100 y bueno, hoy golea y al 100? Sí, 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 claro. Este, in, independientemente creo que de, lo que de lo que se diga o no, eh, 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 ya le vamos a esperar con la persona que dijo eso, ya sabes, ya, ya estamos tranquilos. Solo que, bueno, eh, a nosotros solo nos toca dar, dar lo mejor de nosotros. Eh, estamos poco a poco, creo que no, no es fácil tampoco, este, eh, pero bueno, ya, 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 ya puedo, puedo irme afianzando, sabemos de que puedo salir jugando. Y, y bueno, aportar con, 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 la, con la presencia primeramente y bueno, ahora que, que se va con goles es muy importante. ¿no? Julio, verte sonreír y bueno, sabemos que conocemos tu carrera de hace años, eh, hace tiempo no estabas tan, tan, tan contento eh, en una cancha. Sí, claro, estoy muy contento porque me toca estar en el club que, que quiero estar, obviamente que. Sabemos de que tenemos que mejorar. Sé que tengo que mejorar mucho también, todos individualmente, colectivamente. Pero, pero bueno, cuando todo se hace con, con buena intención, con que tú le deseas el mejor al compañero, juez o no, creo que la felicidad, de este, este se, se nota, ¿no? Entonces, este, he, he tratado de. de, de, de y he madurado mucho, gracias a Dios, pues he tomado la vida con, con, otra, con otro rumbo y eso, eso me, tiene, me tiene así. Hoy es la primera vez que jugaste titular con Ajumendi, ambos y hay mucha expectativa sobre esta dupla. Eh, ¿Cómo se van sintiendo? ¿Están conectando, crees, dentro de la cancha, fuera de la cancha? Sí, claro, obviamente, tratamos siempre de poder conectar, de, de, que, sea, de que sea mutuo esto, ¿no? porque obviamente que eh, nos apoyamos todos, no solo con, con Agustín, creo que eh, todos todos en general tenemos que ayudarnos a adaptar, eh, pero en este caso pues me tocó arrancar con Agustín de, de delantero, es un jugador muy inteligente, muy importante para nosotros, este, sabemos lo, lo, lo mucho que, que le ha dado a la institución y bueno este, nosotros eh, pues en, mi, en, en lo particular vengo a dar mi grano de arena para poder este, que el club funcione. ¿no? Bueno Rubilio, cómo le explicas al niño lo que significa, cómo le, ¿Cómo le vas a explicar a él, a Román Junior lo que significa el nombre de Román Rubilio Castillo en Motagua. ¿Cómo se lo vamos a explicar? No, eh, siempre, siempre partimos de que, eh, de que no, de, no, debemos, no deben de, de, de sentirse más que nadie, por, porque gracias a Dios nos ha costado. Y bueno, ahí que, que, que se va a dar cuenta, creo que ya se ha dado cuenta también a la edad que tiene. Y él, él va viendo eso, ¿no? se va inculcando, eso se trae en la sangre de ser jugador y... Y, y bueno, este es, él se va a dar cuenta que, que gracias a Dios hemos escrito con letras doradas lo que hemos podido hacer acá. Y cerrando mi parte, Rubilio, eh, sabemos lo que ha sido para la selección y duele, imagino, no estar ahí eh, en momentos como estos. Sí, claro, obviamente. Uno siempre quiere estar en la selección. Eh, yo sé que, 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 puedo, que puedo aportar un, eh, lo poco que, que tengo, pero bueno, no, no fui considerado en este momento. Eh, el profesor sabrá por qué. Eh, y bueno, este, apoyar nada más lo que van, creo que van muchos compañeros de nosotros a apoyar, a desear de que este partido contra Costa Rica se puedan dar los resultados y bueno, esperar en Dios de que, de que se hagan bien las cosas.